Sí, dígame, papi. Ábrete a la casa, mijo, y prepárame un poquito de café y tráigame. Pero vuela. Ya voy, papi. Mi madre llora y yo con ella. Vuelve, papito, que haces falta. Quisiera verte otra vez. Quiero crecer pero a tu lado y ser tu niño consentido. Cantas bonito, hijo. ¿Sí sabes? Sí, papi. Siempre he tenido este gusto, esta emoción por el arte, siempre por la música. Claro. Y con el tiempo, verte en un escenario grande. Grande, sí, papi. Grande. Y ver sí. Cantar a mi hijo. Ese siempre ha sido mi sueño. Claro. ¡Carajo! ¡Vaya a ver ese café que le mandé! Sí, papi. ¡Y rápido! Cantante, cantante, carajo. Buenos días. Mr. Williams. You are assistant doctor, right? Mi nombre es Guillermo Vera. Sí, soy el doctor. Buenos días, soy el doctor Guillermo Vera. Me llamo Fernando. Verá, ando en mis prácticas brindando servicio médico por esta zona. Abre la boca, saque la lengua. Ese gringuito, hoy día no viene. ¿Qué carajo? Voy a descansar. Quiero que otro ocupe tu lugar.
What are you fucking doing, man? It's too late. Go to work. God damn. Buen día, señor Fernando. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Vengo a hacerle una visita. A ver cómo sigue, si está tomando sus medicamentos. Sí, doctor. Le agradezco. Me ha hecho muy bien las medicinas. Y casualmente tengo las últimas pastillas que me quedan, que tengo que tomármela hoy. Bueno, yo me despido, ¿eh? Gracias, doctor. Tengo que ir a ver a mis otros pacientes. Pase bien, ¿eh? Ya, hombre, ya. Siempre cuando tú quieres algo, estás con tus caricias. Felipe, mi amor, tampoco así. Aunque, te voy a ser franca. Es que en el pueblo vi una blusa que me gustó. Y quería que me dieras $25 para comprarme esa blusa, un short y unas compritas aquí para la casa. Mira, arriba el pantalón, coge del bolsillo. Vaya. Gracias, mi amor. Escúchame bien, solamente coge $25. Amor, ¿dónde está tu papá? Se fue al río porque se llevó una poma. Te tengo una buena noticia. Ya completé para comprarte tu guitarra. ¿En serio, mami? Sí, mi amor. Verás, yo vengo en el carro de las 5. Tienes que irme a ver. Harás caso a tu papá en todo lo que te diga, mi amor, ¿ya? Bueno, mami, cuídese. Chao, mi amor. Chao, mami. Pues el padre con solo 6 meses de aquel embarazo los abandonó. No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió. Y la madre no olvida ese día que aquel hombre ingrato le falló. Felipe, ya usted arregla las cercas. Sí, ya está arreglada. Mire, le traje una papayita. Oh, thank you. Good. Son bien dulces. Good. You need resting. Go to. A descansar. Ah, ya. Usted ha trabajado hoy mucho. Gracias. Ya.
¡Don Fernando! Sí, ya voy. Dime, David, ¿qué te sucede? Lo que pasa es que quería pedirle un favor. Si me puede tener la guitarra aquí en su casa. Pero que mi papi no se entere que la guitarra es mía. David, ven para conversar acá. Dime, David, ¿por qué no quieres que tu papá se entere que tú tienes la guitarra en mi casa? Lo que pasa es que si papá se entera que la guitarra es mía, me la va a quitar. Yo te entiendo. Cuenta conmigo. Yo te voy a ayudar. Gracias, don Fernando. Gracias. David, ¿y la guitarra? Se la dejé a don Fernando, mami. Pero le dijiste que no vaya a decir que es tuya. Sí, mami. No se preocupe. Él es mi amigo. Él me apoya. Ay, mijo, es que donde se entere tu padre. Hola. Hola. Sí, dígame. Soy el doctor Guillermo Vera. Mi nombre es Pepe. Ando en mis prácticas brindando servicio médico gratuito por esta zona. Al momento no. Gracias a Dios, me encuentro bien en salud. Además, tengo seguro campesino. Gracias, doctor. Bueno. Pero si ya, doctor, cuídese. ¿Y tú de dónde vienes? Vengo del río, papi. Ya voy a la casa. Buenos días, don Fernando. ¿Cómo está, David? ¿Para dónde vas? Voy para afuera. Allá, qué bien. Buenos días, don Pepe. Buenos días, David.
Soy el doctor de esta zona y estoy de práctica brindando servicio médico. Oh, good. Good job. But let me tell you something. I don't have a problem with my health. Thank you. Oh my God. Oh my God. Buenos días. Good morning, sir. How you doing, doctor? Señor William, esa tos no es normal. Usted está enfermo. Don't worry about, doctor. I don't sick. This is a little problem, okay? Don't worry. Leave me alone. Ay, Dios mío, este señor sí que es necio. Todo pasó al verte caminar. Me hipnotizaste con esa mirada, amor, que hoy no puedo ni pensar. No quiero más que no sea tratar de convencerte una vez. David. Hola, Fernando. Qué lindo canta, muchacho. ¿Y quién te enseñó a cantar? Nadie, yo nací con este talento, con este gusto por la música, por el arte. Sabes, tienes un buen futuro. ¿Pero qué dicen tus padres? Bueno, mi mamá me apoya. Dice que yo quiere que sea yo alguien grande en la vida, un profesional, pero mi papá no quiere saber nada. Dice que la música no es para mí, que yo he nacido para trabajar. David, ¿ya fuiste a hacer las compras? No, ya voy, papi. ¿Y qué espera? ¡Ya! ¡Muévela! ¿Cómo está, don Felipe? Buenas tardes. Buenas tardes. Pasaba de casualidad y lo veo a David aquí cantando. Canta lindísimo. Lo felicito, ¿eh? ¿Qué va? Ese muchacho no vale para cantante. Él tiene que trabajar. Don Felipe, confíe en él. Tiene un buen talento. Apóyelo. Lo dejo, amigo. Don Felipe, disculpe si lo ofendí en algo, ¿eh? No, siga nomás.
caminar. Me hipnotizaste con esa mirada, amor, que hoy no puedo ni pensar. No quiero más que no sea tratar de convencerte, de tenerte como quiero, pero ves que con gesto me rechazas otra vez. Entiendo que no puedo. Buenos días, niño. Buenos días. Mi nombre es Guillermo Vera. Mucho gusto, mi nombre es David. Soy el doctor de esta zona. Ando en mis prácticas, brindando servicio médico gratuito por esta zona. ¿Por dónde vives? Usted se va por aquí largo, antes de llegar al río, ahí está una casa, la única casa, ahí vivo yo. Bien. ¡Ey, niño! ¡Ey! Un ratito. Sí, dígame. Cantas muy bien, ¿ah? ¿Eh? Te felicito. Muchas gracias. Hágame el favor, compadre, debe, llegue esa ventana marroncita, toque tres canciones bien bonitas, que a mí no me importa si se ofende, que yo le canto con el alma para esa linda morenita de la ventana marroncita. Esta canción es para ti, mami. Gracias, mi amor. Te amo. Buenos días, doctor. Welcome. You see, this is my house. Come up with me, please. Come on. Gracias. Estoy sufriendo. Quisiera devolver el tiempo y ver de nuevo a mis padres juntitos como ayer. Siento un vacío aquí en mi alma. Mi madre llora y yo con ella. Siento un vacío. Ya, pues carajo. Mira, si vas a cantar, váyase allá, adentro a la cacahuera. Allá vaya a cantar. Sí, papi. Felipe, come on here. Ya. Dígame. For a long time ago, I want to tell you something about your person. Don William, hábleme un poquito de español, es que la verdad no lo entiendo. Yo quiero decirle a usted que me siento
siento muy agradecido con su persona. ¿Ya? Porque usted es bueno, buen trabajador. Y para mí es muy importante, ya que yo estoy solo en este país. Don William, déjeme decirle que yo también lo considero mucho. Good morning, doctor. Come on. Buenos días. Good morning. Sit down, please. Por aquí, más people, personas. That's right. Over there. So living two or three persons, right there. Gracias, Mr. William. Tengo que ir a seguir trabajando. Take care. Mami, mami, sí sabes, un amigo me escuchó cantar y dijo que me va a llevar a Guayaquil, una entrevista. ¿En serio, mijo? Sí. ¡Qué alegría, mi amor! Tú sabes que yo te apoyo en todo, pero las cosas con tu papá son diferentes, mi amor. Vamos a hablar, vamos. Tú sabes que puedes contar conmigo siempre. Yo quiero que tus deseos, tus metas se cumplan. Si tú quieres cantar, tus videos, tus canciones, si tú quieres salir en televisión, me harías la madre más feliz del mundo. Gracias, mami. Eres la mamá más linda del mundo. Mi amor, ya estás listo. Sí, mami. Qué guapo te ves. Verás, aquí en el bolsillo del pantalón te puse dinero para el pasaje. Cuidado y te me gastas todo después, no te me puedes regresar, mi amor. Bueno, mami. Mira, hasta allá afuera te vas con las botas. Ahí te cambias y te pones los zapatos, mijo, ¿sí? Bueno, mami. Chao, mami. Chao, mi amor. A esta hora tenemos la visita de un pequeño amante de la música en ritmo de bachata. Ese es el que le encanta. Vamos a recibir a David Guzmán. Bienvenido. Muy buenas tardes. Agradezco esta oportunidad que me han brindado en tan prestigiosa radio. Y agradezco a mi madre por el apoyo. Gracias a ella estoy aquí. Acabas de mencionar a tu mamá. ¿Y qué hay de tu papá? A mi padre lo quiero mucho, pero él no me apoya. Él dice que tengo que trabajar. Dime, David, ¿cuál es tu gran meta? ¿Cuál es tu gran sueño?
Primero, que mi papá me apoye, me comprenda y que entienda que mi sueño es cantar, ser un cantante profesional y salir en televisión. ¿Algún tema de tu inspiración, David? Me gustaría escucharlo. Me duele el alma, estoy sufriendo. Quisiera devolver el tiempo y ver de nuevo a mis padres juntitos como ayer. Siento un vacío aquí en mi alma. Mi madre llora y yo con ella. Vuelve, papito, que haces falta. Quisiera verte otra vez. Quiero crecer, pero a tu lado. Buenos días. Buenos días. Soy el doctor Vera. Estoy realizando mis prácticas, brindando servicio médico por esta zona. Yo trabajo con el señor William. William. Ah, el gringuito. Oiga, este señor sí que es necio, oiga. Me lo encontré tosiendo por el camino. Tose y tose, tose y tose ese señor, oiga. Y yo le dije que esa tos no era normal. Ese señor está enfermo. Ah, sí. Así son esas personas extranjeras. La una que no hay casi comunicación porque lo que él habla yo casi no lo entiendo. Mm-mm. Ah, ya. Bueno. Bueno. ¡Ey, señor! Un ratito. ¿Y usted por dónde vive? Ah, yo vivo en dirección al río. Más o menos 1 kilómetro. Cualquier día estoy por su casa. Pero solamente el sábado y domingo paso allá en casa. Ya, no hay problema. Bueno. Don William. What happened, Peter? Oiga, la gente ya cogieron el cacao y van llevando para afuera. Pero dice que ¿a dónde van a poner? Ponerlo todo en el piso para secar. ¿Sí comprende? Ah, ya. Sí, sí. Ya lo entiendo. ¡David! ¡David! ¡Qué muchacho, carajo! ¿A dónde se habrá metido? Pero va a ver, va a ver. ¡David! ¡Muchacho, carajo! ¡David!
carajo, ¿de dónde vienes? Me fui a buscar el guineo, papi. ¿Y a esta hora qué vienes? Ve, anda a ver agua. Corre. Sí, papi. Busca y busca, carajo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted es don Felipe? Sí, claro. ¿Sí se acuerda de mí? El doctor Guillermo Vera. Ya, ahora sí. Se, no daba con la casa. Y ando por esta zona prestando servicio médico, gratuito. Tal vez... ¿Algún familiar suyo? Claro, doctor. Ven. Gracias. Tome asiento. Gracias. Venga, amigo, ven. Saluda, doctor. Saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Saca ese sombrero, mío. Sea educado. Saca ese sombrero. Venga, amigo, venga. ¿A usted le dolía ya la garganta? Sí, me dolía bastante. La garganta estaba un poco... Estoy todavía un poco ronco y la espalda. Aquí, véala, doctor. Bueno, vamos a proceder a examinar. Respira. Pepe. ¿Sí? Vengo de parte de mi patrón, don William, a saber qué día tiene tiempo usted para que se junte con los dos para ir a arreglar el problema de los linderos. ¡Otra vez! ¡Este griego cabrón me tiene harto! Bueno, hasta luego, don Pepe. Siga, pues. Bueno, aquí estamos. ¿Cuál es el asunto? Verá, como usted ve aquí la línea recta. Sigue largo hasta el madero que está allá. Ahí está el problema. Simplemente hay que recorrer los 2 metros para acá y cambiar la cerca. Venga, le enseño. Aquí está la falla. Tendríamos que sacar este alambre de aquí y ponerle 2 metros para allá, que es lo normal. Usted sabe que mi patrón no es de este país y yo no quiero problemas. Más bien para mí sería problema porque tenía que andar en las partes legales y... A mí no me importa que tu patrón sea de otro país. Ese palo me lo cambian, solo muerto. Bueno, ya usted verá. Hijo, Felipe, ¿qué te pasa? Verá, abuelita, lo que pasa es que este señor Pepe es una persona bruta, cerrada de la cabeza. No da paso al entendimiento. Mijo, Felipe, ¿por qué no cogen un abogado para que arreglen esos linderos? Para que no tengan problema entre la vecindad. ¡Fernando!
Sí. Dígame, si el abogado de ese gringo calzoncilludo estuvo por aquí. Sí, hace 3 días estuvo por aquí. Dígame, si ese abogado estuvo revisando los linderos. Eso no te puedo decir. No sé si lo revisó o no. Bueno. Oye, Mónica, espérate. Mónica, mi amor, ¿me puedes traer unos pescaditos? Ay, tú solo pescado. Pero bueno, igual te voy a traer. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy el abogado Ramón Suárez. Precisamente vengo de los linderos del señor William, que están en problemas con usted. Mire, abogado, yo fui bien claro con esa gente. Yo le dije que cuando compré esta finca, se la compré al señor Papurris Carlos Daniel. Ese palo estaba ahí como lindero. ¡Ahora qué joven, pues! Yo lo único que le quiero decir es que este problema ya está en manos de la ley. Y usted, tarde que temprano, tiene que dar la cara a la justicia. ¡Mire, abogado! Usted puede saber mucho de leyes, pero yo tengo la ley del monte. Oiga, disculpe. Disculpe, usted es el abogado del señor William. Sí, ¿y usted? Yo soy la persona que trabaja con él. Precisamente vengo de la casa de este señor Pepe Cáceres. ¿Y qué pasó? Lo que tenía que pasar, pues, lo vengo poniendo en su puesto. Qué bueno. ¿Y su patrón? Está en la casa. Ah, ya, voy para allá. Hasta luego. Ya, abogado. Qué lindo abogado. Aquí, haciendo un tiempito, voy a la casa de mi patrón. ¿Qué vas a trabajar? No, hacer lo que haya que hacer en la finca. Felipe, te invito a conversar un rato acá. ¿Vamos? ¿Quién dijo miedo? ¡Vamos! Ya, pues, Fernando. ¡Ey! Véngase para acá para conversar. Ya, Felipe, ya. Enseguida. Lo que yo quería preguntarte era si tú tienes amistad con este señor que se llama el señor Pepe. Verás, te voy a decir, una amistad sincera, una amistad así como la tengo contigo, no. Así por ahí así nada más de buenos días, nada más, porque me han dicho que es un señor medio bravo, así, ¿no? Mira, mi patrón es una persona que no le gustan los problemas. En primer lugar, él no es de este país. Y toda cosa que hay que hacer aquí, trámites, a lo que hay que hacer aquí sobre los terrenos, cosas que hay que traer, lo tengo que hacer yo. Porque él no conoce nada, pues aquí es extranjero. Pues. ¡Bueno! ¡Aquí estoy! ¡Get out here!
¡Salga de mi propiedad! ¡Ya me tienes harto! ¡Con lo mismo de tu lindero! ¡Y digo, pendejo! ¡Mira! Cuando yo le compré esa finca a Carlos Daniel, ese palo estaba puesto ahí. ¿Ahora qué viene a joder? What are you saying, motherfucker? If you make a problem with me, tú vas a tener problemas con mi empleado, Felipe. ¿Comprende? You understand me, right? ¿Qué? ¿Me estás amenazando? ¿O ese perro de Felipe? Mira, gringo calzoncilludo. Yo soy un hombrecito para tú y para cualquiera. ¿Estás escuchando? Donkey, motherfucker. William. Patrón, ¿le pasa algo? This motherfucker come to my property. Don William, hábleme un poquito español. No entiendo. Ese señor, ¿cómo se llama? Pepe. Vino aquí a mi propiedad. Me faltó el respeto. Me insultó. También habla muy mal de ti. Vea, patrón. Yo lo estimo mucho. Lo considero mucho. Porque usted ha sido el portal de mi casa y de mis hijos. Y no voy a soportar, no voy a permitir que un desgraciado lo venga a insultar a usted. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Regreso, don William. Señor Pepe. Sí. Usted ha ido a la casa de mi patrón, William. Le ha faltado el respeto y lo ha insultado. ¿Qué le está pasando? Mira, Felipe. Yo creo que fui bien claro contigo. Y a ese gringo le dije lo que se merece. Así que tú te crees muy machito, ¿no? ¡Ajá, desgraciado! ¡Ya vas a ver! ¡Te voy a encontrar!
Señor Pepe, siéntese. Tengo mi mujer, mis hijos. ¡Mátame! ¿Por quién vivir? ¿Pienso qué? ¡Mátame! ¡Hazlo! Usted también tiene que tener su mamá, su papá. Mi hombro. ¡Señor Pepe! ¡Erro! ¿Usted piensa que vale la pena que uno de los dos tengamos que morir por un pedazo de tierra? Pero don Pepe, si usted piensa que lo que hice estuvo mal, usted tiene la respuesta. ¿Me escuchó? Tenga su arma, cójala bien. Tenga el cartucho. Usted tiene la palabra. ¡No! What happened to you? Who shot you? What happened? ¿Qué pasar? ¿Qué pasar? Ven. El señor Pepe. Fucking man. Ay. Ay. Doctor. I need you come to my house. Oh, yes, yes. Come on. Venir a mi casa. Yo quiero que sepa usted, patrón, que yo lo defendí. Yo defendí a mi patrón. Thank you very much. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias. Porque usted es mi patrón. Yo lo quiero mucho. Yo agradecerle mucho a usted. ¡Ay! ¡Ay! Ya mismo viene el doctor. Doctor, ¿qué le pasó? Somebody shot you. Tranquilo, tranquilo, don Felipe, tranquilo, tranquilo. Don William, esto es que es emergencia. Hay que llevarlo al dispensario médico. Go away. Yo lo que en the paper. Tranquilo, tranquilo. Yo buscar los papeles de mi empleado. Tranquilo. Ya, pero de emergencia. Rápido, don William. Sea fuerte. Ay, vaya, busque los papeles. Tranquilo, tranquilo, don Felipe. Felipe Durán García. Hello. Doctor, I need to talk to you something. Ah, ya, ya. Voy a su casa. Oh, yes. Ya estoy yendo, don Willy. Ya estoy yendo, ya.
¿Qué le pasa a don William? Siéntese, don William. Respire. Respire. ¿Está tomando alguna tableta? Yes, I buy some oxide. I buy some tablet oxide. Usted sabe que no puede automedicarse. Las personas deben saber que no pueden tomar cualquier pastilla, porque las pueden enfermar más e incluso la llevan hasta la muerte. Oh my God. En este momento, usted me acompaña al centro de salud donde yo pertenezco. Vamos. I need help, please. Vamos. Vamos despacio nomás, despacio. Eso. Por eso canto aleluya al Dios. Y te bendiga, Felipe. ¿Quién fue, Pepe? Aquí, varón, visitándote. Buenas tardes, don Pepe. Dios bendiga, hijo. Aquí, Felipe, te traigo una bendición, unas compritas. Ah, qué bueno. Pasa. Gracias, varón. Por aquí, siéntese. Gracias, varoncito, gracias. David, venga, mijo. Póngale por ahí. ¿Te acuerdas, Felipe? Los disparos y correteadas que tuvimos los dos. Claro que me acuerdo. Fuiste tú, varón, que Dios te puso en mi camino para hacerme reflexionar. Y ahora estoy en los caminos de Dios. Qué bueno. Te felicito. El Señor abrió tu entendimiento. Me alegro. Ahora puedes conversar, dialogar con cualquier persona. Conocí un pastor evangelista. Qué bueno. Que se llama Sandro Palma. Él me introdujo en los caminos de Dios y me llevó a su iglesia. Te felicito, hermano. De verdad, de corazón. Amén, varón. Buen día, amigo. Buenos días, doctor.
¿Qué le pasa? Lo veo medio preocupado. ¿Le sucede algo? No, nada. Recordándolo a mi patrón, don William. De lo mismo quería hablar con usted. ¿Sí? El otro día iba cruzando por aquí y no había nadie. ¿Ya? Sucede que ese día que lo llevé al don William, lo llevé de emergencia al dispensario médico. ¿Sí? Y ahí lo habían trasladado al hospital de Solca, en Guayaquil. Ah, híjole. ¿Y usted qué piensa hacer? ¿No lo va a ir a visitar? ¿Qué va? Yo no puedo ir para allá. Si yo no conozco Guayaquil. No se preocupe. Yo voy a tratar de averiguar en el dispensario cómo está mi paciente. Tranquilo nomás. Yo lo dejo. Pase bien, ¿ah? Gracias, doctor. Buen día, varón. Buenos días, doctor. Le traigo una buena noticia. ¿Sí? Su patrón, William, se ha ingresado al hospital en Guayaquil. Qué bueno, pero cuénteme, dígame, ¿cómo está él? Verá, según la información de mis colegas, mi compañero, él sí ha ingresado en el hospital de Solca en Guayaquil. Ahora último, llegué a saber que él está aquí en el Triunfo, haciendo unos trámites. Bueno, lo importante es que está bien mi patrón William. Bueno, eso no más es. Yo lo dejo, ¿ah? Así. Gracias, doctor. Te agradezco. Estoy feliz por causa de Jehová. Estoy feliz por causa de Jehová. Dios te bendiga, Felipe. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo te va? Para ti. Qué bien. Gracias. ¿Qué hay, Felipe? ¿De tu esposa, tu hijo? Esa mujer anda de arriba para abajo con ese muchacho. Dice que va a ser cantante. Dice la palabra de Dios, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Sí, sí, es verdad. Lo he escuchado cantar y canta muy precioso. Tiene un buen talento. Cualquier persona en cualquier parte, como tú, como yo, canta. No sé, a la madre que se le ha metido con ese muchacho. Mira, Pepe, yo tengo que hacer unas cositas allá arriba. Perdóname, sí. Dios te bendiga, Felipe. Ya, pase bonito. Gracias. Ya. Hola. Ya va. Buenas tardes.
Buenas tardes. Disculpe, ¿esta es la casa del señor William Mackenzie? Verá, mi patrón tiene la casa grande afuera en el pueblo, en Dos Bocas. Pero esta casita es de aquí, de la finca. Quisiera hablar con usted un momento, ¿sí puedo? Sí, claro, ven. Gracias, gracias. Hay una cita. No sé por dónde comenzar, pero primeramente déjeme felicitarlo. ¿Pero de qué? Este señor William es una muy buena persona. Siempre me ha hablado de usted y lo aprecia. Y además, que usted ha trabajado muchos años en su finca. Eso es verdad. Verá, señor Felipe, soy franco y directo en decirle que esos trámites que estábamos haciendo con el señor William era para pasar su propiedad al nombre suyo. Mi patrón se fue y me dejó solo. Y mi patrón él quedaba aquí para la casa, para la comida, para todos los gastos. No sé que la tierra ya me pertenece, pero yo extraño mucho a mi patrón. ¿Qué usted sabe para dónde se fue? La verdad que yo sé que él vivía en los Estados Unidos. No sé si se habrá ido para allá mismo. Lo felicito, señor Felipe. Y espero que disfrute de esas tierras. Gracias, abogado. Gracias, nos vemos. Aquí, recordando los viejos tiempos. Dice la palabra del Señor que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso he decidido, Felipe, ir contigo al sector de los linderos y dejar todo ordenado en regla. Pepe, te digo algo. Los problemas de los linderos, olvídalo. No ha pasado nada, ñaño. No ha pasado nada. Dice la palabra del Señor, Felipe, que todas las cosas buenas obran para bien ante los ojos de Dios. Por eso Dios te puso en mi camino, Felipe, para que me hagas reflexionar. Que la gloria sea para Dios. Dios te está bendiciendo grandemente, Felipe. Sigue adelante, ñaño, hermano. La gloria es de Dios. Él estuvo en el asunto. En todo, varón. María, venga, mi amiga. ¿Qué pasó? Mijo, David, venga. Dígame, papi. La verdad, no sé cómo decirles, pero ¿tú te acuerdas de don William? Sí, ¿qué pasó?
Lo que pasa es que ese señor me dejó todas las tierras. ¿En serio? ¿En serio? Ay. ¿Pero dónde están esas tierras? Vamos a conocerlas. ¡Vamos! Lo que pasa es que me invitaron a un estudio de grabación y grabé mi primera canción. Se llama Vengo a Confesarte. ¡Mi amor! ¡Qué alegría! ¡Felicidades! ¡Felicidades, hijo! Pero dime, ¿la podemos ver? ¿La podemos escuchar? Sí, aquí la tengo. ¡Vamos, mi amor! Hay muchas cosas que perder. Vamos, vamos, Felipe, vamos. Felipe, por favor. Esta es la casa de mi amiga Carmen. Ella nos las prestó para poder ver el video de nuestro hijo David. Ven. No toques eso, no toques. Decirte que... Porque me perdone tanto tiempo que te venía tratando como un animal, que tú no sabías cantar, y ahora que estoy viendo su musiquita ahí, quiero decirte que me perdone, pues. Perdóname, hijo. Perdóname. Te perdono, papi. Te perdono.